Si hablamos de el movimiento Art Deco, fue un movimiento dentro del mundo de las vanguardias, de los ismos, que bueno, fue muy popular durante los años 20 y 30, todos los términos finalizados en ismos, como el cubismo, futurismo, eh, modernismo, bueno, en el mundo al final del arte y de la literatura. El art deco fue un movimiento de diseño popular a partir de 1920 hasta 1969, que influyó en las artes decorativas mundiales, diseño interior y diseño gráfico industrial, también en las artes visuales tales como la moda, pintura, grabado, escultura y cinematografía. Y influyó prácticamente en el mundo del arte, del cine, pues en todo, es decir, en la moda. Al final un, un diseño pues, realizado en. Bueno, interior, gráfico, industrial, todo ello que es lo que destacó más o menos en los años 20 y 30 del siglo XX. Hector Guimard fue arquitecto francés, representante principal de la novela Obra paris en Trans. Eugène Grasset fue escultor, pintor e ilustrador francés de origen suizo que perteneció al periodo Belle époque y pionero también del modernismo con la obra Salon de Sens de 1894 y Paul Follot fue banista, decorador de interiores y diseñador francés exponente del estilo Art Deco y diseñó especialmente muebles, tejidos y artículos de mesa. Y bueno, son figuras que destacaron en el mundo la, al final de las vanguardias, que está dentro del mundo de las vanguardias de los años 20 y 30 del primer tercio del siglo XX que bueno, que albergó toda Europa, que también llegó a España, y fue un, un periodo artístico no tan conocido, a lo mejor en España, pero que sí que en Francia y bueno, en Europa tuvo gran éxito. Y con ello finalizo. Si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.